Estimados amigos, tenemos para ustedes una gran conferencia. Gabriel Cuadri nos hablará de su visión sobre México a partir de 2024, la reconstrucción. Todos seguramente conocen a Gabriel Cuadri. Gabriel es originario de la Ciudad de México, es ingeniero civil, egresado de la Universidad de Iberoamericana y obtuvo su maestría y estudios de doctorado en economía por la Universidad de Texas en Austin. Gabriel ha tenido cargos muy importantes tanto en el sector privado como en el público. Fue presidente del Instituto Nacional de Ecología de 1994 a 1997. De 1998 a 2003 eh, fue director general del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable del Consejo Coordinador Empresarial. Fue jefe de financiamiento externo en el Banco de México director de planeación ecológica en el Departamento del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y director general de normatividad del Instituto Nacional de Ecología antes de tomar su presidencia. Desde 2002 ha sido secretario técnico de la Comisión Mexicana de Infraestructura Ambiental. Él ha sido director de Ecosecurities México. Fue director asociado de Sistemas Integrales de Gestión Ambiental y director de esa misma institución en el área de carbón, la cual se relaciona con el cambio climático y con los mercados internacionales de carbón. Ha participado como colaborador en diversos periódicos, revistas y medios electrónicos de comunicación. En el año 2010 obtuvo el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter por sus artículos sobre cambio climático. En febrero de 2012, el partido Nueva Alianza lo postuló como precandidato único a la presidencia de México para el proceso electoral de 2012. Gabriel se afilió a la coalición Va por México, ganó las elecciones federales de 2021 como diputado federal por el Distrito 23 de Coyoacán en la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional. El 4 de julio de 2023... Gabriel se registró como aspirante al cargo de responsable nacional para la construcción del Frente Amplio por México, para posteriormente postularse a la candidatura presidencial de Va por México. Gabriel decidió salirse de la contienda por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México el 13 de julio de 2023, pero continuó apoyando al grupo opositor al gobierno actual. Gabriel tiene muchas publicaciones, entre las cuales destacan Ordenamiento Ecológico del Territorio, Llave para la Gestión Integral del Medio Ambiente, Aguas Residuales de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, Impactos y Prospectivas. Junto con Gabriel Durazo y Enrique Provencio, escribió Partidos Políticos y Medio Ambiente, Experiencias Internacionales y Perspectivas para México. Publicó Políticas Públicas, Sustentabilidad y Medio Ambiente. Ayudemos a Defender el Medio Ambiente. Políticas y acciones de Editorial Trillas. Muchas gracias, Gabriel, por aceptar nuestra invitación. El tema de tu exposición es sumamente interesante. 2024, la reconstrucción nacional.